Los candidatos a la Casa Blanca continúan buscando el voto hispano. El miércoles, en Univision, Mitt Romney prometió que no habría redadas contra los ciudadanos en situación irregular, y anoche Obama prometió legalizar a los más de 12 millones de sin papeles del país. Ha admitido su fracaso al no poder cumplir la reforma de la ley migratoria que prometió en 2008. Asegura que no lo hizo cuando tenía la mayoría en las dos cámaras porque estaba centrado en superar la crisis económica, y que pecó de ingenuo al esperar que los republicanos le apoyasen después de perder la mayoría en la Cámara de Representantes.